Dirigentes y simpatizantes de Morena, Movimiento Ciudadano y la CENTE se manifestaron en el Congreso del Estado para exhortar a los diputados de la 72 legislatura a que no aprueben la reforma energética y Michoacán no se convierta en ventanilla de trámite ni sea cómplice a los 17 estados que ya la avalaron. Nunca a lo largo de nuestra historia como país independiente México vio tan amenazada su soberanía. Legisladores, señores diputados, porque es su responsabilidad como servidores públicos garantizar el bienestar del pueblo que representan, nos permitimos hoy, en Morena, exhortarlos a lo siguiente. Primero, a defender el petróleo para la nación y la economía de las familias mexicanas, a que manifiesten con su voto su compromiso de desaprobación a las reformas privatizadoras del patrimonio nacional. Juan José Ortega Madrigal, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, consideró que la reforma energética todavía se puede echar para atrás después de una consulta ciudadana. Yo creo que aquí en todas las reformas es lo que más ha hecho falta, una consulta a toda la ciudadanía. Y para mí, pues las leyes las hacen los hombres y los mismos hombres las pueden quitar. Ojalá y lo de la consulta nos dé el resultado deseado y se pueda manifestar una gran inconformidad del pueblo de México. Desde las 8 de la mañana, decenas de personas de las organizaciones de izquierda se dieron cita frente al Congreso del Estado para entregar la proclamación a los diputados. En el dictamen aprobado fue remitido a la Cámara de los dictámenes aprobados también este viernes. Pues ahí está también esa parte de Óscar Palacio. Y queda un asunto que también merece mucha discusión y atención que tiene que ver con... Por su parte, el dirigente de Morena en Michoacán dijo que se mantendrán en la lucha y le seguirán el paso a los senadores michoacanos de oposición que votaron a favor de la renovación. Que sepan que no vamos a bajar la guardia, que sepan que no vamos a bajar las trincheras, que sepan que estaremos en pie de lucha. Hoy... esos cuatro michoacanos vergonzantes se quemaron. Pero hay otro grupo de diputados federales que también son traidores a la patria. El presidente de la mesa directiva de la 72 legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, recibió el documento a integrantes de Morena y del Movimiento Ciudadano y les informó que formalmente el Congreso de Michoacán no ha recibido la minuta de reformas en materia energética. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV.